Soy Edo-chan y estamos aquí en un capítulo más de Speed Art. Y esta vez hicimos una batalla de personajes tanto en Facebook como en Twitter. Y como pueden ver, ganó Kurumi. Así es, chicos, ganó Kurumi, este personaje de Data Live. Y bueno, la verdad es que, para serles sinceros, como pueden ver, hice un montón de poses. La verdad es que no me convencía cuál hacer. Tardé un montón porque es un personaje muy complicado de hacer. Pero al final, la verdad es que me gustó el resultado. Si ustedes quieren ver cuál fue el resultado final, pues sigan viendo el video. Muchas gracias a todos por dejar su like y seguir apoyando esta serie. Y recuerda que puedes bajarte mi dibujo en DeviantArt. Y lo voy a dejar en la descripción para que vayan allá. Y bueno, chicos, si quieren votar para el siguiente personaje para la siguiente semana, recuerda seguirme en Facebook o en Twitter para que puedan participar en la batalla de personajes. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. ¡Chao!